Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva conferencia del Congreso Internacional de Odontología Virtual. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jorge Vera. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Doctor Vera, ¿nos escucha? Sí, sí, aquí estoy. Gracias, doctor. Bienvenido. Déjalo si don Tanautas con usted. Eh, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, antes de iniciar, quiero desearles a todos mucha salud en estos momentos tan complicados por lo que estamos pasando eh, en todo el mundo. Ojalá que se encuentren bien en sus casas. Y bueno, agradecerle a todas las compañías involucradas la invitación eh, a SAIS. Para mí es un gusto participar en este seminario web. Y el tema que me pidieron es un tema que me gusta porque todos los días tenemos que estar batallando, por decirlo así, con la localización y luego el, el, el tratar de negociar y, y localizar el conductos calcificados, como el MV2, que desde algunos estudios parece ser el, el conducto que más fracasa cuando estamos hablando de endodoncia en molares. Entonces, eh, vamos a platicar un poco de pronóstico y luego voy a intentar dar varios tips clínicos para que puedan manejar esto un poco mejor. Me escribieron varios amigos del extranjero que sé que están conectados. Para quien no, no conozca la ciudad de Puebla, eh, yo llegué a vivir a la ciudad de Puebla en los noventas, invitado por el doctor Armando Lara a unirme con él en su consultorio. Es una ciudad que a mí me gusta mucho eh, de origen barroco y en la misma época empecé o fui invitado también para unirme al posgrado de, de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en donde he dado clase pues, por más de 20 años. Y es un posgrado que desde más o menos el 2000 o 2001 o 2002, eh, además de que lleva una carga médica bastante fuerte, los alumnos empezaron a trabajar con microscopio desde, desde esa época. Eh, el presidente o el coordinador fundador fue Armando Lara. Actualmente el coordinador es el doctor Héctor Vázquez, con quien también hemos trabajado muy a gusto. Pero sin duda el pilar central eh, alrededor del cual ha girado este posgrado desde su fundación es Armando. Y los, actualmente, los profesores Marino, Mónica, Anel y yo mismo, todos tenemos práctica privada en nuestros consultorios con microscopio también, porque pensamos que es en la filosofía que queremos enseñarle a los, a los alumnos del posgrado y por lo mismo la, la que utilizamos nosotros en la práctica privada. Y también estamos muy orgullosos de, de muchos exalumnos que han salido de este posgrado y que han llevado esa filosofía del posgrado de Tlaxcala a sus, a sus prácticas privadas, pero que además eh, dan cursos, dan conferencias, tienen un nombre en pocos años bastante importante, y eso, pues, como profesores en el posgrado, es, es de muchísimo orgullo para nosotros. Como decía, en los 90 tuve el gran gusto de llegar a trabajar con Armando, que ya tenía una práctica privada de muchos años, muy, con mucho prestigio, y ese consultorio ha ido creciendo a través de los años. El primero que compró un microscopio fue Armando, también por ahí de 2000, 2001. Eh, entre los dos lo, lo, lo trabajábamos y después se unieron o se han ido uniendo otros endodoncistas, exalumnos, que fueron muy buenos alumnos y que ahora también son eh, bastante prestigiados en cuanto a, a su práctica privada, y, y es la misma situación. Ellos trabajan todos los días y todos los casos bajo microscopio y además dan clase entonces o dan cursos y entonces eh, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando cuando alumnos o cuando fuimos alumnos nosotros o cuando estamos dando clase estas son frases que oímos todos los días en la clínica ¿no? eh, porque el alumno empieza a dudar si buscar o no buscar el mb2 eh, doctor hay mb2 bajo más eh, es muy común estar con esa esas dudas de irse si a distal o mesial, o si bajo más que tal, si perforo, oiga doctor, si lo dejo así, ¿le va a doler o va a fracasar? Y, y bueno, son, son incertidumbres que realmente no no son agradables cuando tratamos molares eh, maxilares. Y la verdad es que cuando se queda uno sin haber encontrado este conducto MB2, pues en la noche la pesadilla es esta. ¿no? Empieza uno a, a soñar, sobre todo como estudiante, si se quedó o no se quedó y qué va a pasar con ese pobre paciente que estuvo. Pues abriendo la boca un par de horas, permitiendo que se buscara este conducto. Entonces, ¿qué dice más o menos la literatura? Esta es una página que le recomiendo muchísimo a todas las personas que van a hacer endodoncia. El doctor Marco Berciani de Brasil eh, inició junto con otros esta, estas páginas que son muy, muy buenas, son muy didácticas y, y que nos enseñan lo complicado que es en realidad el sistema de conductos radiculares. Lo complicado que es en realidad tratar de abarcarlo todo delante de la terapia y el porcentaje tan alto de conductos que son extremadamente complejos eh, para localizar. Marco Berciani, el otro que también realizó trabajos, como decía, entre muchos otros, fue Ronald Ordinola Zapata, peruano, trabajó muchos años y estudió en Brasil, actualmente está en Minnesota. Y seguir sus casos también es una manera muy, muy agradable de abrir los ojos hacia lo complicado que puede ser esta anatomía para nosotros los endodoncistas. Este es un trabajo que para mí vale mucho la pena también leer. Es eh, en multicentros. Conozco a la gran mayoría de, de estos eh, endodoncistas y eh, vale mucho la pena porque fue en diferentes países. Y aquí está involucrado mi buen amigo Rubén Rosas. Él es una de las personas a las cuales eh, yo, le, yo le aprendo más cada vez que platico con él sobre todo de tomografía me ha enseñado muchísimo y además siento que ha llevado la educación continua en México a un nivel muy alto por la calidad y la cantidad de cursos que está realizando en su posgrado en la en la NSUNAM. Entonces es siempre un gusto platicar con él, si tienen la oportunidad de tomar un curso tómenlo. Y bueno, este mapa resume perfectamente bien la situación de los porcentajes que tenemos en los países que estuvieron involucrados en este estudio. Y puede ir desde un 48%, como podemos ver acá, hasta un 97.6%. Entonces, eh, el, el problema existe en un porcentaje muy alto y eh, no, no es nada más si, si, dónde, si se localiza o no y dónde se localiza, sino que en muchas situaciones no tenemos prácticamente espacio para intentar eh, trabajarlo, negociarlo, sin exponer una parte radicular que es extremadamente débil, como sería la parte interna de la furcación. Entonces, ante la pregunta de qué es lo que va a pasar con ese conducto que se quedó, pues hace mucho tiempo se decía, mira, si el conducto está calcificado y se mantiene vital y no se infecta, en realidad es muy probable que no te dé problemas. Pero eso no es lo que se está viendo en, en los estudios ahora de pronóstico. El, las posibilidades de que ese conducto terminen produciendo una lesión preaplicada son muy altas y el problema existe y existe mucho más. Y el análisis de esos casos se, se lleva a cabo con tomografía. Entonces, esto es el problema de todos los días. Dientes que mantienen síntomas o no, pero que mantienen una lesión preapical, generalmente en un porcentaje muy, muy alto, es, es un sistema de conductos que no pudo ser negociado. A lo mejor los otros tres o cuatro estuvieron perfectamente bien realizados, pero es uno solo. El que se tiene y que va a terminar en, un, en una zona hipodensa si es que esto se examina con tomografía. El otro día hablaba yo con algunos amigos sobre pronóstico y les comentaba que a mí no me gusta leer estudios de pronóstico donde no se basan en tomografía, no solo por el hecho de que una lesión o una zona hipodensa eh, en la tomografía pudiera no detectarse en la radiografía, sino que si estamos comparando, por ejemplo, irrigantes, pues a lo mejor echamos la causa de un fracaso a un cierto irrigante cuando. Cuando la, la, la causa del fracaso en sí pudiera ser un conducto que de plano no se encontró y no se hizo. Entonces, eh, el problema no termina acá. Ahora tenemos una manifestación de una lesión periapical dentro del seno del maxilar. Y el riesgo de que un diente infectado produzca cambios en el seno del maxilar es, es muy alto. Entonces, eh, generalmente los pacientes pueden no percibir el problema como un diente infectado. Pero cuando tiende a haber sinusitis unilateral y si se toma una tomografía y se empiezan a ver estas mucositis, es probable que la causa sea un diente infectado o que se haya tratado un diente con endodoncia y que ese diente eh, no haya sido tratado en su totalidad. Entonces, actualmente con Rubén Rosas estamos empezando a diseñar un estudio donde queremos ver la posibilidad clínica de alguien que está trabajando con microscopio de no solamente determinar si está el conducto en estos riñoncitos que son extremadamente complicados, sino la posibilidad de meterse ahí y poder negociar el conducto. Si ustedes observan acá, vean la cantidad de mucositis que hay en este seno. Y si le preguntan a los pacientes si respiran bien de ese lado, muchos les van a comentar que tienen meses, si no es que años, sin poder respirar bien de ese lado, pero que generalmente los sotorrinos los tratan a base de eh, antibióticos o les dicen que son situaciones de alergia. Y hay que estar muy alerta porque la causa puede ser, como ya mencioné, un diente que está eh, con microorganismos y tejido orgánico alojado en su sistema de conductos. Este es un caso del consultorio, un paciente que viene con, con bastante inflamación, muy molesto, eh, se detecta mucha mucositis, síntomas en el seno, síntomas periapicales, inflamación, y entonces eh, el tratamiento va mucho más allá de simplemente extraer el diente o, o decir que la endoncia no funciona, es detectar muy bien. Si hay fenestraciones, esto puede permitir o puede mantener los síntomas en un paciente aún terminando el tratamiento de conductos, donde el paciente sigue poniendo su dedo y simplemente hay sensibilidad cuando palpa sobre la raíz mesiobucal. Y al mismo tiempo síntomas en el seno, cuando se agachan, cuando corren, etcétera, etcétera. Y esta fue una, una paciente que vino con un problema terrible, eh, tal vez hace unas tres semanas, no tiene más tiempo, muchísimo dolor. Al tocar estos tres dientes, eh, desde la radiografía sabemos que aquí tiene que haber otro conducto y, y otra raíz, de hecho. También hay un problema en, el, en la raíz mesiobucal, eh, con muchísimo dolor, congestión terrible. De hecho, el dolor de ella ya estaba irradiado inclusive al ojo. Entonces, eh, después de anestesiarla y quitarle el dolor, hicimos una tomografía. Aquí se ve clarísimo ya la presencia de, de otro conducto en el segundo premolar, que era el diente estaba más sensible, pero podemos ver también sitio donde se estuvo buscando el MB1 y que tiene que haber un MB2. Entonces, esta raíz tiene que ser tratada también. Y lo que quiero que terminen de observar en esta tomografía, del lado superior derecho, vamos a ver las condiciones como está cómo está el seno. Entonces, todo esto es mocositis. Vean cómo está completamente obliterado en esta porción. Eh, Totalmente obliterado y, como les mencioné, con muchísimos síntomas. Entonces, lo, lo más importante es tener drenado de pus por algún lado. Aquí desobturamos el conducto que se había hecho, que me parece que era el bucal. Eh, encontramos el conducto lingual o palatino, perdón, y e inmediatamente empezó a drenar el material purulento. Aquí ya no me avanzó la diapositiva, voy a salir y regresar. Acá está. Entonces, lo que me gusta hacer en estos casos infectados, primero dejo que drenen. Me gusta mucho ver pus en la cámara pulpar porque sé que eso va a llevar al alivio de los síntomas del paciente. Dejo que drenen, estoy lavando y estoy filmando eh, para que el paciente después pueda ver este. Ya no hay más salida de material purulento. Me gusta usar eh, ya sea alguna macrocánula de tipo del endovac o, o estas eh, capillary tips. Meterlas al conducto y con un movimiento leve de entrada y salida, permitir que siga saliendo material purulento. Y en, en un caso como este, de hecho, esto terminó drenando tal vez unos cuatro o cinco minutos, una cantidad de pus y sangre terrible, y obviamente lleva al descanso del paciente después de, de dos o tres días de muchísimo dolor. Entonces, son, son casos que, como les decía, no, no se quedan nada más con el, los síntomas a nivel periapical, terminan teniendo una involucración en el seno del maxilar. Este video se lo pedí a mi, mi buena amiga Daisy García Fuentes de Oaxaca, que está trabajando un molar maxilar que tiene que tener comunicación con el seno. Entonces es impresionante porque vean cómo cuando Daisy coloca aquí el hipoclorito dentro del conducto, este de hecho es succionado hacia eh, pues el tejido preapical o, o el seno del maxilar en este caso, sin que se haga absolutamente nada. Y esto puede ocurrir también, hay cables que llegan a tener presiones negativas. Entonces, pudieran en cierto momento también jalar o chupar, por decirlo así, los contenidos del conducto hacia el tejido periapical. Y este caso es muy, muy bueno de Rubén Rosas. Aquí hay un caso donde se hizo la, el conducto mb 1 pero no se trabajó el MV2 y hay una mucositis. Y después del tratamiento conductos, del tratamiento solamente del MV2 en este caso, la mucositis desapareció. recuerden que sinusitis es un término de diagnóstico, es un término clínico. lo que observamos en la tomografía es la mucositis u osteoperiostitis. Eh, en este caso, si recuerdo bien, creo que después de un par de semanas ya no había mucositis. entonces, estudios actuales están tratando de determinar en cuánto tiempo podemos revertir esa inflamación que puede o no tener aire también dentro del seno. y personalmente, a mí no me gusta esta manera de enseñar. Se da mucho en varias partes, en varios países. Eh, yo pienso que esto no está bien porque si nosotros nos pusiéramos en manos de un cirujano, no quisiéramos que el cirujano eh, trabajara en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, la tecnología sí está demostrando llevarnos, la tecnología como los microscopios, están demostrando en algunos estudios ya llevarnos a un porcentaje de éxito más alto, pero aunque no lo hicieran, si nos permiten tratar algunos casos que de otra manera no pudiéramos tratar, ya, ya simplemente por eso es que vale mucho la pena tenerla en un consultorio. Su endodoncia va a subir a una mucho mayor o mejor calidad y van a ser tratamientos, pienso yo, más predecibles. Entonces, teniendo este tipo de tecnología, podemos pasar de estar intentando ver así a ver de esta manera. Y cambia completamente entonces la manera como vamos a empezar a abordar eh, la localización de estos conductos la negociación de los mismos, que es de lo que voy a empezar a hablar, y eh, decisiones clínicas muy importantes que hay que ir tomando todos los días. Aquí ya se había entrado una vez a buscar conductos, no se localizó nada. Hay una periodoncista que detecta estas lesiones periapicales. Hay que recordar que los tratamientos periodontales no funcionan muy bien si es que la dentina está infectada en un diente que necesita tratamiento de conductos. Entonces, eh, empezamos a utilizar ciertas armas que nos van a ayudar a poder ver esto mucho mejor. Eh, esto es en el momento que se realiza el acceso y si ustedes colocan ácido, unos dos o tres ácido fosfórico, uno, dos, uno, dos o tres segundos y después se lava con suero, inmediatamente van a ver una situación muy diferente en cuanto al mapeo o el, los cambios de color que queremos ver en el piso para empezar a buscar los conductos. Entonces... Eh, ya viendo estos cambios de color sabemos dónde tocar, dónde no tocar, podemos revisar muy bien los márgenes de la restauración y va a ser mucho más difícil desviarnos de estos puntos eh, que aunque aquí no permiten todavía la penetración de un instrumento, pues sí nos enseñan dónde vamos a ir a buscar ese conducto. Entonces, en estudios, en personas que tienen la, la misma experiencia, unos con magnificación y otros sin magnificación, los endodoncistas que están usando microscopio están fracasando tres veces menos que los endodoncistas que no están buscando el MB2 con microscopio. Y eh, obviamente vamos con el tiempo a empezar a ver esta, este tipo de estudios también en lo que serían las raíces mesiales de los molares mandibulares, premolares de más de dos conductos, etcétera. Porque las técnicas cambian y porque es un conducto extremadamente complicado. Entonces. Lo primero que, que hay que hacer es intentar irnos del MB1 hacia Mesial. Eh, generalmente, y así dicen todavía algunos libros, ahorita les voy a mostrar uno, eh, mencionan que hay que buscar el MB2 caminando del MB1 rumbo al conducto palatino en una línea recta y en general lo que van a encontrar ahí es la furca. Entonces, en la gran mayoría de los casos, si nos extendemos hacia Mesial, es mucho más factible que podamos localizar este conducto y de esa manera tratarlo y no dejarlo oculto o enterrado por debajo de la dentina que generalmente está ahí arriba. Y no solamente es esmercial, sino que muchas veces, está o la gran mayoría de las veces diría yo, no está en el piso, sino que está dos o tres milímetros dentro de la raíz mesiobucal. Por eso es que es un conducto bastante complejo, de cual estudio de Martins se encuentra más en gente joven y se encuentra más en hombres que en mujeres. Pero esto puede variar dependiendo de la raza y, de, y del sitio en general. Eh, es mi amigo Alberto Flores. Hace más o menos unos cinco años, Alberto empezó a, a llevarme eh, microscopios SAIS en cursos. Yo trabajaba con otro microscopio en el consultorio y me empezó a llevar microscopios SAIS para que diera cursos. Y realmente, pues me empezó a gustar much, muchísimo la, la tecnología del microscopio, la estabilidad, los lentes, etc. Terminé cambiando el microscopio que tenía yo en mi consultorio y es algo que, que me tiene muy contento. Y además, abrió la oportunidad de, de hacer muchos cursos. SAIS está muy involucrado con la educación continua, como muchas de las compañías. Entonces, esto permite el, el tratar de mejorar clínicamente y mejorar también en comodidad y en ergonomía del consultorio. Eh, estas son algunas sillas que, que son distribuidas en, en México por Juanjo. Eh, y si podemos nosotros recargar nuestras, eh, Juanjo Cedillo. Si podemos recargar nuestras, nuestras manos y los antebrazos, podemos entonces a trabajar, a empezar a trabajar mucho más a gusto, digamos, y eh, con mucho menos movimiento. Y la otra situación es que ciertos aditamentos del microscopio también nos permiten poder y subir en el campo. En este caso hay una perforación terrible en la furca. Vean hasta dónde estaban los conductos mesiales, mucho más arriba. Pero podemos subir y bajar y ver desde oclusal hasta el fondo del piso. Sin mover el microscopio simplemente moviendo el espejo y moviendo lo que en este caso sería el vario de las cosas más importantes aquí no estoy viendo un paciente estaba yo en una demostración de posiciones en el microscopio de las situaciones más importantes y siempre lo comento en cursos es hay que poner el espejo muy lejos del diente lo más lejos posible del diente para que no le caiga agua y que no se esté empañando y después inclinar un poco la cabeza del microscopio para que la luz vaya directamente al espejo. Y es en este momento donde la utilización de puntas de ultrasonido cambian completamente el hacer eh, un acceso y empezar a preparar la localización de estos conductos que, como mencionaba, muchas veces no están en el piso, sino que están un poquito más abajo. Entonces, eh, el ultrasonido a mí se me hace fundamental. Esta es otra punta de ultrasonido muy efectiva. Y podemos entonces irla recargando muy suave, cortando uno o dos segundos y, y, y deteniéndonos para no sobrecalentar la dentina. Y esto va a empezar a abrirnos un poco el sitio donde vamos a ir a buscar el conducto MB2, que como decía, generalmente es del MB1 recargándonos un poco hacia mesial. Ahora, en los molares mandibulares, personalmente me gusta mucho inclinar la cabeza del microscopio mucho más. Y ahí es donde es fundamental que los binoculares sean inclinables. Para poder mantener la espalda derecha. Y entonces lo que buscamos hacer es tener una visión directa, primero con nuestros ojos, sobre la cara occlusal del molar mandibular que vamos a tratar. Aquí lo que estoy haciendo, si se fijaron en mi mano derecha, estoy levantando la barba para que me permita ver visión directa hacia el molar. Entonces los molares maxilares se trabajan con visión indirecta y los molares mandibulares tratamos de trabajarlos y los dientes mandibulares en general. Con visión directa. Si el diente se inclina hacia uno alguno de los dos lados, entonces hay que inclinar también la, la cabeza del paciente, que quede con una almohada muy cómodo y para que en el momento que empezamos a trabajar con el microscopio eh, el paciente no se mueva porque no le está doliendo, pero que nos permita esta visión directa y de esa manera hacer el acceso mucho más rápido. Si ustedes se fijan Prácticamente no estoy deteniendo mi fresa. Eh, en el momento que yo detengo, la asistente inmediatamente succiona la cámara pulpar y entonces me permite ver y explorar y veo si me tengo que extender o no. Una vez que ya hemos quitado el techo, es momento de empezar a usar la punta de ultrasonido. Y el espejo generalmente lo usamos solo para revisar la parte mesial, si es que tenemos que cortar un poquito más de dentina en esa parte. Ahora, estos accesos mínimamente invasivos están muy de moda, pienso que hay un, un sobreabuso, porque el 90 o 95% de los casos que se presentan en el consultorio para recibir tratamiento de endodoncia vienen ya completamente destruidos o muy destruidos. Eh, otro 5% vienen restaurados donde lo mejor es quitar la restauración. Si la restauración ya no está sellando, pues entonces lo ideal es quitarla. Pero en el otro 5, y esto sí me gusta mucho hacerlo, eh, cuando hay una restauración muchas veces muy bonita, muy ajustada, muy bien hecha, entonces podemos ofrecerle al referidor la posibilidad de hacer un acceso extremadamente pequeño, que a, que a través de ese acceso pequeño podamos trabajar a gusto y revisando bien las paredes, pero que prácticamente no le destruyamos la restauración. Entonces, sí estoy de acuerdo con ellos solamente cuando el diente está íntegro. Que es muy raro, solo si hay resorción en alguna situación así, o cuando la restauración es muy nueva y está muy adecuada. La verdad, aquí, este caso, eh, la verdad es que me ayudaron un poquito con el acceso antes de mandar el paciente al consultorio. Esta, aquí se nota ya la huella de la fresa. No es bueno dejar restos de restauraciones previas porque están filtradas. Abajo puede haber fracturas, generalmente hay cáris, etcétera pero podemos ver muy claro lo que es la diferencia de color entre el, la cámara pulpar que está mineralizada y el resto de las paredes de la dentina. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es intentar abrir primero el conducto que vea radiográficamente o tomográficamente más amplio, meterle un abridor de conductos, inundarlo con hipoclorito y a partir de aquí, como ya empezó a trabajar el hipoclorito, empezar a rastrear en el piso estas manchas, perdón, estas líneas negras que nos van a llevar hacia el siguiente conducto. Si ustedes utilizan hipoclorito y a veces DTA líquido y, y localizan estas líneas, los conductos siempre van a estar al final de la línea. Entonces, este sería el sitio donde bajaríamos un poquito más. Aquí está la entrada del segundo. Y además, generalmente coincide con una mancha blanca opaca, como tiza o como gis. Y a partir de aquí puedo reorientar. Aquí veo un poco de línea, aquí veo otro poco de línea. Entonces puedo reorientar. Mi acceso ahora para buscar el conducto mesobucal. Entonces, eh, hay que aprender, me gustó mucho lo que dijo Juan Saavedra en un seminario que tomé con él hace un par de semanas. Hay que aprender a leer el piso de la cámara pulpar en seco y en mojado. Y entonces ese cambio de información nos va a ir orientando mucho más hacia dónde seguir cortando con la punta ultrasonica, dónde tuviéramos la posibilidad de que existiera otro conducto y dónde definitivamente no tocar. Algo que siempre le digo a mis alumnos, cuando se ve dentina brillosa, como si fuera esmalte, estás a punto de perforar. Esa es una dentina que no se puede tocar más, como la que estamos viendo aquí abajo. Sin embargo, cuando se ve dentina opaca, como gis, eh, sí coincide con una línea negra, generalmente es el sitio de entrada del conducto. Entonces, usando magnificación podemos trabajar muy a gusto a través de una, a través de una restauración como esta, que también es prácticamente nueva, y eh, ir jugando. Con este cambio que mencionaba de, de verlo en mojado y en seco, en mojado y en seco. Si ustedes colocan un poco de suero, esto es lo que llaman la técnica de ojo de pescado, de fisheye en inglés, y después van succionando, les va a cambiar el color del piso y les va a cambiar el tamaño. Y sobre todo nos empieza a enseñar lo que pueda estar en las paredes. Entonces, aquí también colocamos un poco de suero y vean nada más la diferencia entre poner un poco de suero y luego succionar el exceso. Ahora nos habla el piso y nos van mostrando como si fueran flechas los sitios donde tengo que ir y buscar ese otro conducto que pueda todavía no estar muy abierto. Este está sobre la pared, es el que estábamos viendo. Entonces, el estar colocando este suero nos permite ver la pared y muchas veces evita que sigamos bajando buscando el conducto en un sitio donde generalmente no va a estar. Aquí me estaba yo empezando a desviar y por eso es bueno regresar a ver el conducto palatino y alejarse de esta línea e irse un poco más a mesial. Y si se fijan, la entrada está completamente lateral. Entonces, eh, lo que me gusta hacer es ir recorriendo estos, estas zonas o estos sitios donde está el final de las líneas negras y con un explorador muy filoso, en el sitio donde siento que el explorador se atora, ahí vamos a ir con un abridor y ligeramente empujar la punta del abridor para que abra la entrada del conducto. La realidad es que si queremos intentar, sobre todo en un segundo molar, meter limas manuales es muy complicado porque tenemos que venir desde la parte distal del molar con nuestros dedos tratando de negociar hacia mesial de esta raíz y eso es muy muy complicado. Pero si ustedes toman un abridor pequeño eh, de pocos milímetros y lo empujan ligeramente en el sitio donde ya detectaron estaría la entrada del mb 2 generalmente el, el abridor entra uno o dos milímetros no más y nos permite de esa manera eh, mantenerlo o, o abrir la entrada y ahora sí a partir de ese momento empezar a usar cualquier tipo de lima manual o instrumentos de los que llaman de glide path o para la negociación del conducto eh, el microscopio a mí se me hace fundamental en este tipo de casos pero siempre nos quedaba la duda como mencioné al principio de si bajar o no bajar más o si buscar un poco más hacia mesial etc este estudio me gusta porque cuando, cuando personas con experiencia evaluaron radiografías y datos clínicos de los pacientes, dieron un plan de tratamiento y cuando les enseñaron las tomografías, cambiaron el plan de tratamiento más de la mitad de las veces. Entonces, la información que nos da esto nos va a llevar a tener una, una certeza. Número uno, si tenemos que seguir bajando por ese sistema de conductos para buscar otro conducto de la cantidad de raíces, de la, de, de la cantidad y la permeabilidad que pudieran tener esos conductos y, de, y mucha otra información. Mucositis ya lo mencioné, pero la realidad es que si empezamos o nos vamos aprendiendo o, o, o entrenando acá a depender más de la información previa, si sí. lo piensan así, esto es un sueño para un endodoncista, porque es la vista que vamos a tener, la estamos viendo antes, antes de meternos al diente. Entonces, Aquí hay otro diente con mucositis. Eh, hay una fenestración de esta raíz, lo cual va a dar síntomas en esta parte. Hay zonas isodensas acá y claramente la causa de todo esto está muy visible. Y no está en la furca. Este conducto no está en la furca, está un par de milímetros dentro de la raíz mecho bucal. Por eso fue que en el tratamiento inicial no se, no se consiguió localizarlo. Entonces, esto a mí no me gusta leerlo, me lo mandó una alumna, apenas Laura, eh, porque les decía yo, es que no puede ser que los libros sigan hablando de seguir una línea recta del MB hacia el palatino. Sí puede ser que ahí está el conducto, pero eso pienso ocurre más en los segundos molares, sobre todo viendo los cortes de Berciani. Pero en el primer molar, si nos acostumbramos a interpretar una tomografía, esta línea recta no nos va a llevar al MB2, nos va a llevar a una perforación y el MB2 está más de donde encontramos el MB1, más esencial Y la siguiente información es si se ve o no se ve, que eso es importantísimo en casos de retratamiento. Entonces, estos son eh, un par de casos donde tal vez las raíces no se vean tan gruesas inicialmente, y sin embargo, si los observan, son de cuatro conductos como debemos de, de estar encontrando, en, de acuerdo, en este país, pues tal vez un 85% de los casos. Este es otro. No es un caso sencillo, aunque no se ve recto, perdón, no se ve curvo, la cámara pulpar tiene mineralización y eh, en el momento de entrar e irnos más hacia mesial y no seguir esta línea recta, la entrada del MB2 está hacia mesial del MB1 y vean cómo esta línea me está marcando el sitio donde tengo que ir y buscarlo. Entonces son guías que eh, mentalmente nos van dando un mapa de hacia dónde movernos y hacia dónde no movernos. Este es un retratamiento. La, la restauración fracasó terriblemente. Había caries. El diente todavía es restaurable. Eh, voy a retratar todo el caso porque esto está completamente contaminado, aunque lo había hecho un endodoncista. Y sin embargo, vean cómo, yéndonos hacia mesial, es que vamos a, a encontrar el M2 en este caso. Y si ustedes observan este caso, francamente se ve hecho por alguna persona, un endodoncista que trabaja bien. Yo no estoy diciendo que el usar magnificación va a evitar que dejemos conductos. Pienso que todos hemos dejado conductos en nuestras vidas y nos dan esa, esa cierta pesadilla que mencioné al principio. Si tenemos magnificación va a suceder mucho menos y si tenemos tomografía y magnificación va a ser mucho, mucho más difícil que, que no suceda. Pero cambiando de ángulo radiográfico es claro que esta raíz es demasiado gruesa como para tener un solo conducto, nuevamente aplaudiendo el trabajo del endocista anterior. Sin embargo, el paciente no está contento, tiene síntomas, tiene mucositis. Eh, hay una lesión periapical y hay síntomas persistentes que aparecieron poco tiempo después de que se terminó el tratamiento de conductos. Entonces, el paciente está molesto porque no se puede restaurar o no se ha podido restaurar en los últimos ocho meses, colocando restauración definitiva porque el diente nunca lo ha dejado en paz. Ahora, lo importante acá es que en, muchos en muchas eh, raíces vocales el MB2 no está en el piso, está varios milímetros dentro del MB1. Y entonces, en la tomografía, lo que hacemos es ir examinando los cortes axiales y los transversales para determinar dónde está. Y eso nos puede llevar o nos lleva generalmente a entrar con mucho más confianza, sabiendo dónde buscarlo y que generalmente nos debe llevar a localizarlo también. En el momento que empecé a quitar la resina que tenía el paciente, pues todo estaba totalmente filtrado, entonces este caso se va a retratar por completo porque además tiene una, un conducto, eh, el conducto palatino tiene un poste de fibra extremadamente largo que ahorita vamos a ver. Entonces, ah, perdón, este no es el caso, no, este se retrata por completo, aquí estamos desocturando, y vean la zona donde se había buscado el MB2 y vean la zona donde está el MB2. Entonces, eh, esta es la zona donde no se debió haber estado buscando en el, en el primer tratamiento que se veía bastante adecuado. Generalmente... A mí, estos casos me gusta localizar, eh, retratar todos. A mí me gusta dejarles hidróxido de calcio hasta que desaparecen los síntomas, porque ya tenemos un paciente frustrado que probablemente está desconfiando ya del tratamiento de endodoncia y que no va a tolerar una agudización o, o que el caso vuelva a no funcionar si es que lo terminamos en una sola cita. Entonces, me gusta obturar cuando, cuando el caso está desinflamado periapicalmente, que puedo presionar el diente con el dedo y que el paciente ya se siente a gusto con, con el resultado de la cita de limpieza este fue otro caso que llegó también hace muy pocas semanas desde aquí esto me llama muchísimo la atención no veo una raíz palatina normal generalmente cuando se llegan a observar raíces gruesas son son raíces de más de un conducto y esta paciente también estaba totalmente frustrada como lo narra ella y lo digo con respeto es doctor estoy frustrada eh, tengo tres semanas con este problema eh, mi doctor trae a una endodoncista al consultorio, a su consultorio, la doctora llega siempre corriendo, eh, bien apurada, me tiene luego dos horas a, con la boca abierta, limpia los conductos o limpia el diente, me cierra y ese día en la noche estoy con un dolor terrible. Al otro día me abre el diente, eh, tengo que ir a verla a ver de emergencia, un par de días después vuelve a limpiar, me vuelve a tener un par de horas, cierra y van tres veces que me, que me agudizo. Entonces, claramente aquí el problema no es los conductos que ya se localizaron, Aquí queremos un poco más de información, y desde aquí nos estamos dando cuenta lo compleja que es la anatomía de las raíces palatinas. Es decir, es una paciente que tiene dos raíces palatinas fusionadas. Y la otra cosa que me preocupa mucho en este caso es, como vamos a ver ahorita en la axial, que los conductos que se estaban instrumentados son completamente bloqueados, que es otra cosa que podemos apreciar en la tomografía, se ven transportados y se ven completamente bloqueados ya a nivel apical. Entonces. Lo que me gusta hacer acá es alinear mis ejes y voy raíz por raíz examinando primero en cervical, después en apical, recorro mis planos y después agrando las imágenes para tener una mucho mejor idea de cómo es que voy a ir a buscar los conductos en este caso. Ahora me moví hacia la raíz palatina, vamos alineando los ejes para ver la recta y empezamos a ver ya eh, esta raíz palatina fusionada como en forma de corazón. Y como mencionaba, aquí se ven conductos, pero más abajo no. Entonces eso también tiende a ser un, un problema. Eh, y se lo dije al paciente, vamos, aquí tiene que haber otro conducto, vamos a buscarlo. Pero además eh, va a ser muy importante que podamos llegar hasta la punta de la raíz porque de otra manera la infección va a ser mucho más difícil de controlar. Entonces lo que vamos a hacer acá, este es el conducto palatino 2 que no se no se ha encontrado. Esta es la raíz distobucal que, que está fenestrada también. Es algo en lo que hago mucho énfasis por los síntomas persistentes. Y ahora, esta, esta información de esta tomografía la voy a voltear para verla como la voy a ver con mi espejo en el momento que llegue al caso. Entonces, aquí está la raíz distobucal, aquí está la mesobucal, este es el conducto palatino que habían estado ensanchando y el otro eh, debe aparecer por acá. Entonces, aquí, aquí giramos esta información y ahora sí mentalmente nos llevamos esto hacia la clínica y en teoría es, es como un Google Maps así le digo a mis alumnos esto es como un Google Maps ahora sabemos como yo soy una persona totalmente desorientada necesito de este tipo de situaciones no solo para manejar sino para también para para intentar localizar estos conductos eh, quitamos un par de milímetros de dentina en patino y el conducto aparece y empieza a drenar inmediatamente empieza a drenar y esto es algo que a mí me gusta mucho ver como había mencionado esto lo filmé y se lo enseñé después al, al paciente y por supuesto que con esta infección en este conducto, pues por más que se desinfectaran los otros conductos, el caso jamás iba a quedar asintomático, a pesar de que la paciente ya estaba sobremedicada con antibióticos. Entonces, cuando algo está empeorando en síntomas, siempre es infeccioso y no está indicado ir elevando las dosis de los antibióticos, lo que está indicado es regresar al diente y tratar de drenar por algún lado. El conducto que no había aparecido es este, este es el tipo de ensanchado que a mí me gusta porque activo muchísimo los irregantes y para mí esto está completamente sobreensanchado. Hoy en día no es necesario hacer esto porque se debilita muchísimo la raíz y ahora esperemos que este diente no sea o no se fracture en un futuro. Es otro paciente muy agradable. Él vino al consultorio en diciembre, es americano y iba, iba a estar unos cuantos días nada más eh, con su esposa en Puebla. Entonces llegaron al consultorio. Eh, tiene un tracto sinusal y además, sinuoso, perdón, está drenando, pero además va a entrar a quirófano en Estados Unidos o, iba, o ya entró en enero de este año. Eh, aquí requiero mucho más información. En la radiografía se ve todo completamente clasificado, entonces hacemos lo mismo, vamos a ir raíz por raíz y lo que estoy intentando detectar acá es la entrada de los conductos, si existen o no existen. Hay veces en que se ven completamente cerrados desde la parte de arriba hasta el tercio medio. Entonces, no puedo entrar ya con una técnica normal. Ahora voy a hablar un poquito de guías. No puedo pensar en entrar con una técnica normal a buscar estos conductos. Inclusive, ya hay un tratamiento previo. Los conductos no se ven abiertos a nivel, apica, a nivel cervical o el que se quedó que no se trató. Y entonces, mucho mejor desde mi punto de vista entrar con cirugía. Pero en este caso en particular, si ustedes observan, lo voy a agrandar. Hay MB1, muy cerrado, pero hay, hay MB2, que también está abierto, hay disto bucal y hay palatino. Y todas las raíces tienen lesión periapical o tienen zona hipodensas visibles en la tomografía. Entonces, con este mapa, ahora llegamos al a, hacemos el acceso. Eh, aquí no veo absolutamente nada, entonces nuevamente colocamos ácido fosfórico. Eso también se lo aprendí a Rubén y me gusta mucho hacerlo, Rubén Rosas. Quitamos el ácido fosfórico y ahora sí puedo ver mucho mejor el sitio donde eh, el, el piso y los cambios de color, que es lo que me va a empezar a guiar. Y esta foto es de mi teléfono. Con el mismo teléfono tomé las, las medidas en la pantalla del tomógrafo, le tomo una foto con mi teléfono y ahora me llevo esto al cubículo y lo estoy volteando para tener la imagen que voy a tener en el paciente. Pero estas medidas son exactas. Entonces... Si el conducto visto bucal fue, el, en este caso fue el primero que se encontró, eh, tenemos ya la entrada de ese, podemos doblar una lima 10K o 8, u 8K y ponerle la medida que marcamos en la tomografía y después dirigirnos hacia el sitio donde, donde tenemos el mapa mental, que en este caso sería por acá, y ahí abajo tiene que estar el MB1. Y después hacemos lo mismo con el MB2. Y en este caso en particular, inicialmente empecé a buscar el palatino bien lejos del sitio donde estaba. Por ahí lo busqué y vean hasta dónde estaba. Que me llevó al, al otro lugar? La lima 10, que medía 6.48, me parece, o 6.50 más bien. Y al final de la lima, donde me marcó esa medida, apareció el conducto palatino. Entonces, es una manera que clínicamente funciona muy bien. Esta idea personalmente se la tomé a William Nudera, que es un endoncista en Chicago. Funciona muy bien para irnos orientando, para ir midiendo y para que nos lleve al sitio eh, en el caso de un retratamiento. Este es otro, bien tratado. La tomografía no es de muy alta definición, pero me da suficiente información sobre el hecho que tiene que haber un, un conducto MB2. Entonces, eh, aquí se nota el sitio donde el endoncista anterior estuvo buscando con una fresa de alta velocidad, que es algo con lo que yo estoy en contra, porque la fresa va a causar un daño muy rápido en esta zona y la dentina no es recuperable. Y eh, la entrada del MB2 está muy, en este caso en particular, está mucho más abajo, no está en la furca. En este caso estaba como unos 6 o 7 milímetros dentro del MB1. El MB1 está acá y esta es la entrada del MB1 en general. Y entonces lo que hicimos fue con una punta de ultrasonido muy delgada, con mucho cuidado, irnos corriendo hacia mesial eh, y el sitio donde vimos o calculamos en la tomografía que estaría el MB2. Este caso para mí. Sin magnificación es imposible hacerlo. No se puede hacer. Eh, ahora vamos a usar una punta de alessandre capelli para eliminar butapercha. Y la entrada del MV2 ya la tenemos ahí. Entonces lo que quiero hacer es quitar este, este, este material que no se me vaya a meter en la entrada. Para después empezar a negociar. Pero observen hasta dónde está la furca y hasta dónde está el conducto MV2. Y por eso es que cambia mucho la técnica cuando empezamos a hacer esto con microscopio. La furca está aquí arriba. La entrada del MV2 está a media raíz. Las lupas no permiten hacer esto. La, las lupas son muy buenas, funcionan muy bien hasta el piso de la cámara pulpar. Pero ya, si queremos ver algo dentro de los conductos, eh, el microscopio es la única manera. Y esto fue una vez que se, se hizo el tratamiento de, de ambas raíces, el MB1 y MB2, y eh, el caso se volvió asintomático, entonces la autoración fue unos meses después. Este es un curso que se dio y que se dan muy seguido dos o tres veces al año. SAIS organiza. Eh, junto con otras casas comerciales, cursos de, de muchísima valía, pienso yo. Para mí es todo un gusto, el, no solamente asistir y dar, sino tomar las pláticas de muchos de mis compañeros. En esta ocasión tuvimos inclusive a dos doctores como Braulio y Kenneth que vinieron de Guatemala, Jaime Silvano vino, Jaime vino de, de, de Estados Unidos y, y todos los demás son gente muy talentosa que tiene muchas ganas de enseñar y pienso que han sido todo un éxito este tipo de cursos Dimitar es, viene de, bu, vino de Bulgaria el año pasado junto con Jorge Ochoa, aquí está Alberto, y dieron un curso de eh, documentación bajo microscopio y bajo, eh, bajo microscopio con las cámaras. De hecho, ellos están escribiendo actualmente un libro de fotografía bajo microscopio. Entonces, son personas que enseñan muchísimo. También tuvimos la oportunidad de tenerlo en el posgrado en Tlaxcala. Y estos son cursos que doy con mi buen amigo Rafael Martínez y con César, César Omar Ramos. Eh, en julio de cada año, también en SAIS, y generalmente lo que hacemos es remover instrumentos fracturados, eh, buscar conductos complicados y hacer preparaciones en cirugía. Son cursos de dos días, por si están interesados, SAIS tiene la información de los mismos, y además son muy agradables. La verdad es que el ambiente en estos cursos siempre es agradable, y lo menciono por esto. Cuando cuando vemos la teoría de cómo descubrir un conducto que está dentro del otro, cada, cada vez que, que enseñamos esto, algún asistente de los que empiezan a trabajar con microscopio o empiezan a usar estas técnicas localiza un mb2 dentro de un mb1 entonces es algo que, que se llevan a sus prácticas y eh, generalmente es muy agradable empezar a trabajar así este es Jaime Tepris que acaba de graduarse en el posgrado y un día en la clínica me dice doctor estoy viendo un mb3 dentro de un mb2 será hasta cierto punto frustrante porque Ahora, ahora ya se vio, pues hay que negociarlo, hay que trabajarlo, pero ciertamente mientras más busquemos dentro de un conducto, más, más vamos a encontrar. Esta es la raíz mesiobucal con anatomía radiográficamente, sería imposible determinar que esto era de tres conductos. Y entonces, este concepto a mí me gusta muchísimo, es el retratamiento selectivo. Es muy importante entender eh, dos cosas. Número uno, para hacer un retratamiento selectivo, en el cual solo vamos a tratar la raíz, que tiene la enfermedad, que es periodontitis apical, necesito la información de una tomografía que me demuestre que las otras raíces no tienen lesiones o son así porque de otra manera estoy trabajando a ciegas. Eh, número dos, la restauración tiene que ser nueva y tiene que estar perfectamente bien ajustada. Y entonces, para los pacientes es mucho mejor hacer una cavidad de acceso muy pequeña, estas son las medidas de nudera, eh, para buscar, por ejemplo, un MB2 en un caso que, como mencionaba, es el... Con que más se queda okay. y esta es la raíz que más fracasa en la endodoncia y eh, hay personas que dicen que no les gusta este concepto porque no pueden saber si las bacterias de los otros conductos pudieron viajar o piso y contaminar a los otros por eso mencionaba yo que la información de la tomografía es fundamental, si no hay zonas hipodensas en esas raíces, no están fracasando y número dos, cuando abrimos la restauración, generalmente exploramos un poquito, eh, si, si se ven zonas filtradas, entonces hay que remover todo pero si no se ven zonas filtradas, no tiene ningún caso descubrir la entrada de los otros conductos que ya fueron bien tratados previamente. Aquí el problema está en que se quedó generalmente el MB2. Entonces, en cirugía periapical, la cirugía o la microcirugía endodóntica es, es una microcirugía o es un retratamiento quirúrgico selectivo. Generalmente solo retratamos o solo hacemos el tratamiento quirúrgico en la raíz que no está funcionando. Y el pronóstico es muy bueno. Por eso tenemos que tener esta misma, esta misma forma de pensamiento en retratamientos selectivos es un caso que desde 2012 eh, había yo trabajado en este premolar. Le mencioné a este paciente que yo veía algo raro acá, pero como no le dolió, regresó hasta 2019. Y ahora sí, tiene dolor severo, ya hay zona de eh, y la, la restauración es, está bien ajustada. El paciente está contento con la restauración. Yo les pregunto mucho si se pueden limpiar bien con la misma, si pueden pasar su hilo. Eh, hay zonas isodensas aquí en bucal, hay una zona de mucositis, y este es otro caso donde el mb 2 eh, no estaba en el piso, estaba varios milímetros dentro y pegadito al mb 1 Entonces, eh, esto nos lleva directamente a, este es el caso que decía, voy a retratar solo la raíz mesobucal, la raíz palatina tiene un poste de fibra prácticamente toda la raíz, hay como 3 milímetros de gutapercha y prácticamente lo demás es un poste de fibra. Entonces, eh, y además no hay zona hipodensa en la raíz palatina, de acuerdo a la información de la tomografía. Entonces, estos casos eh, prefiero explorar nada más y luego tratar solamente el mesio bucal. Aquí sí me abrí un poco de más por las curvaturas y por la necesidad que tuve en el momento que empecé a meter limas manuales. Y este es el momento que obturamos. Vean la palatina llena del poste. Y esta es la anatomía tan compleja eh, en la zona apical, donde se terminaron dos conductos convirtiendo en más o menos unos cuatro o cinco. Si yo les pregunto de esta endodoncia, creo que también estamos de acuerdo que la persona que hizo este tratamiento sabe cómo hacer endodoncia. Se ve un, un trabajo intraconducto, personalmente lo veo muy, muy bueno. Y luego la restauración está preciosa. Eh, este es un, un, un paciente, una paciente alemán, de origen alemán. Eh, la endodoncia fue hecha en Alemania unos meses antes. Aquí en Puebla tenemos mucho paciente alemán por Audi y por Volkswagen. Y son, siempre lo digo, excelentes pacientes. Es un gusto trabajar en ellos. Eh, el problema está acá que no se dieron cuenta por no explorar o por no bajar más o por no tener una tomografía que este era un caso de cuatro conductos y eh, después de hablar con la paciente empezamos a desobturar esto es resina esto es resina que estaba sobre el conducto mesiobucal. y aquí está la entrada del mb2 eh, que tenía una salida completamente diferente al mb1 entonces este caso nuevamente se fue con hidróxido de calcio perdón lo voy a regresar eh, Ah, no puse la RFA final. Me van a tener que creer que quedó bien bonito. Eh, eh, al no haber síntomas, después de una semana de hidróxido de calcio, obturamos el caso y la paciente está en, en espera de control. Segundos molares, segundos molares, el porcentaje es más bajo de acuerdo a los estudios, tal vez un, entre un 40 y un 60% de acuerdo al estudio. Y este MM2 tiende a estar más en la parte central de la cámara pulpar. Entonces, generalmente no nos abrimos tanto hacia mesial, pero... Cuando vemos raíces fusionadas, también es muy importante, esta es un, una raíz y un conducto palatino, y en este caso hay un conducto que yo, yo llamaría MB2 porque el palatino se fusiona con el MB1. Eh, esto fue detectado dentro del conducto palatino. Entonces, eh, cuando, cuando empecé a darme cuenta de este tipo de situaciones, la verdad es que lo primero que pensé, y, y además viendo los cortes de Berciani, es cuántos conductos dejé yo durante muchos años. Entonces, una recomendación clínica, cuando terminen de instrumentar, sequen y revisen nuevamente las entradas, o muchas veces se puede ver hasta tercio o medio de una raíz, porque el conducto ya está ensanchado, entonces hay que revisar si hay o no hay otros conductos. Estos para mí son de los casos más complejos, porque en premolares, con magnificación y con puntas de ultrasonido, hay que bajar el acceso hasta acá, no con fresa de alta velocidad que va a terminar destruyendo la raíz, pero entonces son los mismos principios, empezamos a seguir líneas. Que nos van a llevar a, la, a las entradas de los otros conductos. Una raíz gruesa en un promolar mandibular eh, siempre nos, nos está informando y nos está avisando que van a ser más de dos conductos. Estos actualmente a todos les hago tomografía, hace, pero no es hasta, hasta hace poco tiempo que empezamos realmente a trabajar ya de rutina con el tomógrafo. En muchos casos sí los mandaba yo a tomógrafos de otros amigos, ahora tenemos uno en el consultorio porque vimos la necesidad de. de antes de entrar a hacer un acceso, tener mucho más información en este tipo de dientes que son extremadamente complejos. Cuando no podemos ver adecuadamente la anatomía de las raíces en los, en los premolares maxilares, es porque generalmente son más de dos conductos. Entonces, es información muy importante para ser muy selectivos. Eh, si ustedes son dentistas de práctica general, en aquellos casos que no quieren, eh, en donde no quisieran en realidad entrar para no dejar un conducto, de hecho, hay veces que les digo estos casos, mándenselos en su zona al endodoncista que más mal les caiga en su ciudad, porque realmente también son una verdadera pesadilla para tratar muchas veces, aún con la tecnología. Y bueno, para finalizar, eh, lo, como estamos tratando casos, sobre todo en dientes anteriores con trauma, es con guías endodónticas. Esta idea viene, como ustedes saben, de implantes. A mí las dos personas que, que me empezaron a alertar sobre esto fueron... El doctor Muñoz y el doctor Ortolani, españoles los dos, y, y fue algo muy agradable porque acababa yo de dar una conferencia en España, en un congreso, eh, sobre manejo de conductos calcificados, y Juan Saavedra, mi amigo de Venezuela, vino conmigo después de la conferencia y me dice: Oye, te quiero presentar a dos personas que están haciendo una cosa sensacional con, con guías para localizar conductos complicados. Entonces, tuve la suerte de, de escucharlos un par de veces, de leer los trabajos que ellos empezaron a hacer. Y durante mucho tiempo anduve con Rubén Rosas buscando la manera de hacer estas guías, eh, hasta que llegó Julián González, él trabaja en Pachuca y en Querétaro, eh, hace más o menos unos tres años. Él es Rubén de la Rosa, otro muy buen endoncista, ahora también muy buen amigo. Y lo que me dijo Julián, oye, eso yo te lo puedo hacer, eso es debe ser relativamente sencillo, es una persona muy talentosa que a mí me ha enseñado muchísimo sobre tomografía, estamos en comunicación generalmente entre semana un par de veces a la semana mandándonos casos y, y me gusta y tengo toda la confianza de hacerle preguntas. Eh, y él se puso a trabajar sobre estas guías junto con Rubén de la Rosa y eh, lo primero que hicieron fue llevarme una al consultorio en una mandíbula y a partir de eso es que eh, hemos empezado a trabajar sobre esto y voy a terminar enseñando este caso que se me hace la indicación perfecta para hacer un acceso con una guía endodóntica. Básicamente... Si ustedes contra, eh, contactan a Julián, lo que hay que hacer es mandarles el archivo DICOM o STL y ellos y, y, un, y un modelo o bien una impresión escaneada del paciente y entonces ellos construyen la guía. Él tiene las fresas, él tiene los anillos. Yo no sé hacer esto ni me voy a poner a hacerlo, pero es una manera muy sencilla eh, en la cual él les, les puede regresar esta guía. De hecho, Julián, de una manera muy altruista, empezó a ir con los alumnos del posgrado, inclusive, aunque yo sé que a él no le gusta que lo cuente, pero en una ocasión mandó a, a una persona a recoger a unos pacientes de bajos recursos a Tlaxcala, que está como a dos horas de Pachuca. Los llevaron a Pachuca, los escanearon y después los regresaron a Tlaxcala para que después él pudiera eh, hacer estas guías para conductos o bien para cirugía. Entonces, esta es la indicación perfecta: es un conducto donde hay mineralización en el tercio cervical y medio, el conducto está abierto más abajo, la raíz es muy pequeña, muy delgada y eh, hay una lesión periapical. Y este caso lo trabajó Rubén de la Rosa junto con Julián, es de ellos. Eh, esta es la radiografía inicial, a mí el caso me gusta mucho, ojalá que pronto tengamos ya un control. Nuevamente es la indicación perfecta para este tipo de tratamientos. Entonces, aquí lo que, lo que están haciendo ellos dos es, es hacer el, la planeación de la guía, eh, de acuerdo a los mejores ejes de entrada hacia el conducto. Esta paciente se ve tranquila y se ve contenta, estaba en un grito de dolor, ahorita van a ver... La cantidad de pus que drenó en la pobre muchacha. Aquí están haciendo la guía de entradas. Eh, en este caso en particular, Rubén de la Rosa prefirió que se entrara por la parte lingual. Muchas veces es mejor entrar por eso, depende completamente de cuál es la manera más fácil o más recta de llegar al conducto que se va a buscar. Entonces, este programa es manejado por él. Aquí lo que va a hacer es recortar un poco el exceso de la guía. Actualmente les hace unas aperturas en la parte bucal y en oclusal para poder fijar un poco mejor el diente y además verlo. Y esta es la guía fabricada. Se marca el punto de entrada, se penetra con la fresa, que si recuerdo bien se llaman steco estas fresas. Y en este caso en particular los llevó directo al conducto y después se convierte esto ya en un tratamiento de urgencia convencional. Y muy bien, pues eso es una, una visión eh, de lo que me gusta hacer clínicamente, de lo que me gusta enseñar, de las ideas que tratamos de transmitirle a los, a los alumnos. Y pues fue, como dije al principio, un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy. Voy a, a leer algunas de las preguntas que probablemente me mandaron por WhatsApp. Y si alguien quiere hacer alguna otra, con muchísimo gusto trato de eh, contestarlas. Ok, una, una pregunta eh, de Oaxaca, si recomiendo algún algún libro de microscopía. Prácticamente todos los libros traen eh, un capítulo de microscopía, pero hay, hay uno que a mí me gustó mucho, el capítulo lo escribieron Juan Saavedra y Carlos García Puente en el libro de Mario Leonardo. Es un libro de microscopía, de hecho. Ese, ese es muy bueno porque tiene posiciones, eh, documentación y todo, de una manera muy bien escrita. Esa es una posibilidad. Para muchos endos es imposible comprar un microscopio. Piensa que es, un verdad, que es en verdad un factor determinante para el éxito. Es un factor determinante para el éxito cuando el MB2 está dentro de la raíz MB1, eh, en muchos casos. Por eso los estudios están mostrando que esta es la raíz que más nos fracasa en endodoncia y esa es la raíz que más está causando mucositis en los molares maxilares. Ahora, comprar un microscopio en realidad es como comprar un auto. Es, es una inversión que vale mucho, es mucho mejor, es mucho mejor inversión, porque se va a comprar una sola vez, no se devalúa, es para toda la vida, los va a llevar a hacer mejores tratamientos, los va a llevar, si son endoncistas, a hacer tratamientos que de otra manera no se pueden realizar como cirugías en molares mandibulares, sacar instrumentos fracturados, quitar... Postes que están fracturados muchas veces a media raíz, sellar perforaciones con materiales de silicato, es decir, el espectro de los tratamientos que pueden lograr como endoncistas se va a engrosar o sea, va a ser mucho mejor si, si se hacen de este tipo de tecnología. Y francamente, hay de todos los, de todos los precios, ¿no? de todos los precios. Entonces, yo pienso que sí es mejor adquirir uno si, si a esto se van a dedicar muchos años, que ojalá de Venezuela cuando el paciente está agudizado el hidróxido de calcio se deja solo en cámara o solo al conducto que está drenando eh, a mí todo el sistema de conductos y después dejo el hidrógeno en todos los conductos. Según los estudios no eleva el pronóstico, pero sí desinflama los tejidos periapicales, es un, un absorbente del edema que están terciopelos. Si vamos a arriba del 80% de los casos, tiene que estar ahí. Y entonces, recomiendo mucho la salud conducto y si quiere estar... La única manera de estar 100% seguro de si está o no está, desgraciadamente, es tomar una tomografía. Para mí, una tomografía en un retratamiento que está fracasando o donde veo raíces de está muy indicada, porque, como mencioné en la plática, vamos a entrar con toda certeza. De México, hola, doctor, ¿cuáles puntas de ultrasonido maneja y marca, por favor? Mire, voy a ser muy sincero: manejo de muchas marcas. Me, me gusta la CT4 de Kerr. Star X de, de Supply eh, eh. Nsk tiene excelentes puntos de ultrasonido, Woodpecker tiene excelentes puntos de ultrasonido, entonces todas las casas comerciales tienen muy buenas puntas de ultrasonido, aunque en el caso de todas, pero sí hay que tener sí hay que tener los tamaños también. Un par de segundos nada más. No estoy tratando de grabar, es solamente para limpiar un poco el piso y si sí cambia el color del piso de manera que se vuelve mucho más sencilla la localización. Eh, en el caso del americano, con, con los conductos calciadores eso es una opción en la distancia los... eh, Aquí no habiendo doncia entonces es, es mejor hacerla desde arriba. ¿Qué instrumentos pueden servir como abridor? Cualquier abridor, cualquier abridor corto que puede usted empujar en la posible entrada del conducto. Igual todas las casas comerciales tienen uno, pero tiene que ser corto. Eh, hay unos de 16 milímetros, 15 milímetros, y, y entonces podemos irlo empujando como si estuviéramos picoteando el piso para ver en qué momento se encaja y que no se meta mucho, porque si no hay un riesgo de que pudiera romperse. Generalmente no se meten mucho, solamente para abrir. ¿Qué instrumentos recomienda para la, la práctica endodóntica? No, la, la plática no es de instrumentación. La verdad es que todas las casas comerciales tienen excelentes instrumentos, excelentes instrumentos. Todos están sacando cada vez mejores con men menor conicidad. Entonces, los que funcionan en sus manos, doctor, seguramente son muy buenos. Eh, hay que probar, si está en un posgrado, hay que probar todos y después trabajar con los que a uno le permitan hacer el tipo de preparaciones que quieran. Pero realmente pienso que ahí no está el, la diferencia entre... Citas, alguna vez alguien me decía que lo más importante son los principios biológicos, no la tecnología. Eh, eh, la dificultad máxima es encontrar los conductos. Si no encontramos los conductos, no podemos ni usar instrumentos rotatorios ni aplicar principios básicos. Entonces, una vez que ya hemos negociado la longitud de trabajo, todos funcionan muy bien. Eh, la pregunta es de México también, si para todos mis pacientes solicito estudio tomográfico. No, no, en realidad no. Pero... Eh, cada vez empiezo a depender más de ella. Yo, en el consultorio lo tenemos desde el año pasado, no tiene mucho. Entonces, todos los años anteriores mandaba yo a hacerlos en casos complicados, retratamientos, cirugías, eh, raíces gruesas, o donde entré a buscar un conducto y no lo pude encontrar. Pero si tomamos un caso relativamente sencillo, como un central vital, etcétera, etcétera, pues no creo que sea necesario, ¿no? Hay que jugar ahí con un poquito con esas decisiones. Sin embargo muchos, muchos molares sí son muy complicados y quisiera haber tenido esta información que ahora podemos tener hace años cuando no la tenía. Y entonces, terminamos la consulta y nos quedamos pensando si, como dije al principio, dejamos o no un conducto en ese caso. Cuando se presentó la succión de hipocrito por la presión negativa al seno, ¿qué se debe hacer y cuáles son los cuidados posoperatorios? Ah, es muy buena pregunta. En realidad, los pacientes ni se dan cuenta. Y yo creo que nosotros, aquí porque Daisy estaba filmando ese caso, pero en realidad, esto debe estar pasando todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Cuando ha habido accidentes de hipoclorito a tejidos periféricos son terribles, pero generalmente cuando está abierto el seno, si llega a pasar un poquito de hipoclorito al seno, inclusive hace años eh, uno de mis alumnos llegó casi blanco a decirme que acaba de irrigar en el seno. Dije, mira, no va a pasar nada excepto le viste una limpiada y el paciente va a sentir que le sale algo salado por la nariz. Es raro que eso produzca síntomas. Si produce es porque el paciente ya tenía un problema de congestión, probablemente mucositis. Pero en este caso en particular, lo que hizo Daisy fue simplemente continuar con su tratamiento de conductos de manera normal. Estas son las, las preguntas que tengo. Eh, no sé si hay alguna otra. Doctor Vera, ¿me escucha? Sí. Gracias. No sé si pudiera repetirnos sobre el hidróxido de calcio, la respuesta que dio ya que se cortó. El audio. La respuesta. Sí. La pregunta fue si coloco hidróxido de calcio en el conducto que está drenando o en todos los demás. Generalmente lo pongo en todos los conductos, no solo en el que está drenando. Para mí, los demás también están infectados. Entonces, limpio todos y dejo hidróxido de calcio eh, en todos los conductos hasta que desaparecen los síntomas. Que generalmente, pues me gusta ver al paciente como a los siete días, como para ya intentar terminarlo. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecerle, doctor, por su interesante conferencia. Gracias por la información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos al Congreso Internacional de Odontología Virtual. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Le enviamos un fuerte abrazo. No sé si usted nos escucha, doctor. Sí, voy a cerrar el panel. Doctor, ¿le sí, pediría sí, sí. Dejar... ya me están pidiendo que cierre ya el panel, ¿verdad? Doctor, ¿me escucha? Sí, ¿Doctor? Sí, sí, te escucho. Gracias, doctor. Le pediría, por Dime. favor, eh, dejar en este momento así su presentación. Eh, agradecer a los idontonautas, doctor, muchísimas gracias. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. ¿Le bajas? A todos nuestros queridos idontonautas, primero les agradecemos su confianza y preferencia por su entusiasta participación. Y les tenemos que ofrecer una disculpa porque nuestra aula virtual en el ciberespacio, con capacidad para mil conexiones, se vio totalmente rebasada. Les recordamos que siempre desde www.ingyonmediodental.com diagonal aula pueden seguir la transmisión al igual que Facebook y YouTube. Gracias por su comprensión. Queremos agradecerles. Que se conecten y nos brinden su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta sobra virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.